tenemos que hablar de géneros literarios, como está convenido previamente, pues creo que es un tema en el que todos podemos explayarnos, porque hay numerosísimas páginas, miles y miles de páginas escritas acerca de los géneros literarios por parte de algunos de los más eximios filósofos. Y nosotros que vamos a meditar un poco sobre ello en voz alta, pues vamos a ver qué es lo que decimos, aunque saldrán muchísimas cosas que probablemente no serán académicas ni mucho menos, pero que estarán en lo que es para nosotros como escritores y analistas, en la medida de lo posible, de la literatura, pues se nos ha ido quedando en la cabeza a lo largo de los años. Yo creo que podríamos empezar diciendo que alguien diga, si quiere, y si no es lo que yo inmediatamente voy a decir, pues o si no está de acuerdo, pues que añada lo que quiera, y así empezamos un poco a hablar de buen talante. Se podría decir, y en esto coincide muchísima gente de siglos anteriores, en que podría dividirse en tres grandes campos, ¿no?, que son la épica, la lírica y la dramática. Muchísimos de los estudios que se han hecho pues lo dividen en esas tres partes, independientemente de que sea poesía o prosa, ¿no? Porque es un poco cuáles son los impulsos que recibe el escritor para ponerse a la tarea de escribir. Y yo creo que podríamos empezar a decir cualquiera de nosotros pues dónde estamos con respecto a esa clasificación, y si eso es pues muy rígido o no lo es, o que no parece, como no pueden ser rígidas ninguna de las cuestiones relativas al arte. Sí, sí. Básicamente seguimos usando la distinción que hizo Aristóteles, la clásica, de tres géneros literarios, de lírica, épica y drama. Pero el problema es también un poco cómo lo definimos, porque al final, a través de todos esos años, mucho ha cambiado. Entonces, en tiempos de Aristóteles realmente no existía novela, que hoy en día ya sería un problema dónde colocarla. Y creo que hay una teoría de 1957, si no me acuerdo mal, de Fey, quien añadió como cuarto género prosa, entendiendo por prosa relato y novela, porque básicamente hacía falta meterlo en algún sitio, porque novela, claro, puede ponerse en épica si es novela que va de guerras y de hazañas y ese tipo de cosas, pero si es una novela estilo Ana Karenina o Madame Bovary, no encaja claramente en la épica, claramente no. En la lírica, bueno, sí y no. Entonces, yo creo que entre las teorías que había, hay un montón. Y aunque la básica que usamos es la clásica de los tres géneros literarios, limpios géneros literarios ya no se nos quedan casi ningunos hoy en día. No sé si estaríais de acuerdo con eso o... Bueno, sí, yo creo que se entremezclan los géneros, ¿no? Cuando hablamos de épica, vamos a ver las primeras manifestaciones orales de, ya muchos siglos detrás, el género era la épica, porque claro, era el chamán de la tribu, o los viejos del lugar, o siempre el brujo, es el que normalmente pues cantaba o hablaba de las hazañas de determinados personajes, o sea, y de ahí la epopeya. Pero claro, todas esas cosas se entremezclan, ¿no? Creo que el otro día hablábamos de un libro tan clásico como puede ser la Odisea, ¿no? ¿Cómo clasificamos a la Odisea? Pues si digo que es una novela de viajes, todo el mundo se va a escandalizar, pero es que lo es. Está escrita en verso, pero no tiene que ver, o sea, participa del género épico, porque Odiseo, Ulises es el gran protagonista, pero al mismo tiempo tiene enormes rasgos líricos, ¿no? Yo siempre recuerdo ese hecho del protagonista, el gran guerrero que se había zafado en muchísimas batallas y que sin embargo tiene su corazoncito para el perro cuando llega a Ítaca. La única vez que en la Odisea que llora el propio Ulises es cuando reconoce a Argos, a su perro, ¿no?
O sea que ahí podríamos tener, decir que tiene unos rasgos líricos, ¿eh? Y claro, no sé, yo creo que es que todos los hombres tenemos algo de épica, porque vivir ya es una épica, ¿no? El hombre vive y tiene que luchar con una serie de sucesos que requieren una postura casi épica. O sea que las clasificaciones aquí resbalan un poco, ¿no? El género, la épica. Y luego, si vamos un poquito más abajo, tenemos géneros como puede ser la lírica, que siempre que hablamos lírica pensamos en la poesía, pues no. Yo conozco y he leído mucha novela que se clasificó. Antonio Iglesias Laguna hablaba de los años 60 de la novela lírica, en la que está, pues, Mercedes Rodoreda, está Ana María Matute, están Carmen Kurtz, por Montserrat Roig, por mencionar a mujeres, ¿no? Y es novela lírica, ahora, con rasgos épicos, pues también, porque hay... ¿Quiere que es Colometa, la protagonista de La Plaza del Diamante? Pues es una heroína, luego ahí tiene rasgos líricos. Todos los géneros están entremezclados, como ocurre con la novela corta. ¿Quién define la novela corta? ¿Qué es una novela corta y qué es una novela larga? Vamos a decir que la que tiene 75 páginas es corta y la que tiene 76 es larga. Pues todo está muy, muy mezclado. Eso les viene bien a los críticos literarios, pues, para ganarse la vida y escribir libros sobre el tema. A mí me parece que es inevitable que siempre que se haga una clasificación, y la clasificación se hace siempre para poder hablar más fácilmente, porque si no, es que cada paso que damos, cada minuto que se desarrolla un asunto, pues claro, habría que calificarlo de distinta manera. En el momento de calificar tenemos que hacer reducciones siempre. Y a mí no me parece que es mala la clasificación, esa trilogía de épica lírica y dramática, ¿no? A mí me parece que está bien. Lo que ocurre es que las dificultades vienen precisamente porque nada es puro, como casi nada, incluso lo que podemos decir, el ejemplo que podemos aducir como purísimo en cualquier epopeya o en cualquier poema lírico, bueno, pues sin embargo también contiene de todo. Pero hay los enfoques. Primero, el enfoque que sería filosófico, claro. ¿Cuáles son los rasgos fundamentales? Entonces empezaríamos con los rasgos fundamentales y aquellos que no son sustanciales, pero que están siempre presentes y tal. Es decir, que lo que se nos ocurre, y ahora yo creo que casi los tres hemos hablado un poco en ese sentido, es que la impurificación de cualquier clasificación hace que todo género, en este caso todo género, está mezclado con los otros. Ahora, yo creo, porque a efectos también de analizar algunas cosas, sin embargo, no es malo el tener esa clasificación. Yo creo que hay épocas fundamentalmente épicas en la literatura, las hay fundamentalmente líricas y las hay fundamentalmente dramáticas también, y en todas ellas, sin embargo, hay una mezcla. Las epopeyas, en efecto. Tú, Jorge, lo has dicho con respecto a Homero en la Odisea, ¿no? Con respecto a Ulises. Pues claro que tiene rasgos así, y los tiene a través de todo el poema, porque no es solamente al final cuando llega, es que los tiene cuando recuerda su casa, cuando muchas veces está enamorado, semi-enamorado de algunas diosas o semidiosas que lo atrapan en sus islas, y con respecto a muchas otras cosas, que son la amistad, por ejemplo, pues también hay lirismo en eso, ¿no? Claro que sí, o sea, siempre hay algo. Ahora, yo creo que es con respecto a qué es lo que domina en unas determinadas épocas, y a mí me parece que la epopeya proviene siempre de épocas heroicas, o del recuerdo de las épocas heroicas, ¿no? Porque claro, los poemas épicos a lo mejor se escriben siglos después de que un pueblo o hasta un continente pues ha hecho su gran su gran ida hacia el oeste o su momento más cenital de la vida colectiva, ¿no? Sin embargo, es curioso incluso en la manera, parece que lo lírico es propio del individuo, ¿no? Y sin embargo, no hay épica que no tenga
como protagonista, porque si no, es que es muy difícil de que lo sea. No hay épica que no tenga como protagonista a individuos, a un individuo. Es decir, cada vez que vemos, por ejemplo, pues en la Ilíada, pues hombre, indudablemente el que destaca es Aquiles, ¿verdad? Porque otros, en la Odisea, pues claro, el protagonista, y casi siempre, aunque sea, a mí me parece que la pintura o el reflejo de todo un pueblo, de todo, vamos, de naciones enteras, pues sin embargo, siempre se personifican en individuos. Y si no, es muy difícil llevar a cabo un poema. Es decir, nos sentimos retratados por los individuos, nosotros también, los que lo leen. Tienen que sacar un héroe, o uno o 12, pero individualizados. Es decir, es muy difícil, por mucho que se crea, decir, hacer de héroe a una colectividad, ¿no? Bueno, esto no parece, porque todos sentimos, creo, que ahí hay muchas, en fin, que hay, donde hay muchos individuos, pues hay muchos sentires también, y muchas maneras, ¿no? En la lírica, pues yo creo que la lírica es propia de tiempos a veces tranquilos y otras veces en tiempos turbulentos, pues también surge porque tenemos necesidad de la lírica. Porque es el sentimiento fundamentalmente con respecto a otros y muy especialmente yo creo que el sentimiento del amor que puede ser, del amor entre personas, de un sexo a otro, de los mismos sexos o como sea, pero el amor en definitiva, en el cual pues entra la amistad, entra, o el amor a la naturaleza también, pero claro, que hay muchísima lírica. De ¿Cómo calificarías, y cómo animales? Calificarías, perdona que te interrumpa, el diario de Ana Frank? ¿Qué demonios es eso? El diario de Ana Frank, pues es lógico que sea, o sea, se convierte en algo épico a través de una niña, pero yo creo que se convierte en algo épico y sin embargo ella está escribiendo como puede escribir una niña de 13 años. Claro, de una manera subjetiva. Claro, porque su vida ha sido en relación con tres o cuatro personas allí y entonces tiene un sentimiento, ella desconoce indudablemente las heroicidades esas de las que te puede hablar, pues yo qué sé, eso, la Ilíada o el Orlando Furioso, vamos, ¿eh? Que además poco, todas tienen. Es un poco como el cantar de Roland, que todos dicen que es épica, porque claramente es sobre eso. Es que eso, es épica, pero, claro. Sí, pero al final, cuando habla de su muerte, cuando se está muriendo, es claro. Muy, muy lírico. Eso ya son sus claro. Sentimientos en el momento claro, tan, claro. Tan serio y tan grave, que eso es claramente lírica. Entonces sí, como sí. En general es épica, pero todo tiene unos pero elementos todo, pero en todo, mezclados. En todo sí. Hay, o sea, en casi todo, pues una cosa es eso, el impulso que hay en general para que alguien escriba una epopeya, alguien o algunos, porque hay epopeyas que son hechas por varios autores, indudablemente, ¿no? Y siempre ha habido, en otros tiempos sobre todo, ¿no? No había ese sentido tan individualista de la obra propia, ¿no? Pero en todo, yo creo que lo que caracteriza, a mí me parece, que, y yo creo que estamos en esta idea los tres, ¿no? Lo que caracteriza es precisamente la mezcla de uno y otro. Ahora, el impulso y lo que domina en ello, a mí me parece que va sobre todo por los tiempos y los grandes momentos, ¿no? Y el tratamiento que hace claro. El propio autor, ¿no? Claro. Sea, incluso hay no epopeyas, pero novelas en las que el protagonista ni siquiera es su nombre, ¿no? En Caballería Roja, el protagonista es un caballo. Los caballos, o sea, los caballos adquieren un rango de auténtico protagonismo, ¿eh? Tres hombres valen como lo que un caballo, ¿no? Entonces la idea del autor sí. es esa justamente. Pero yo o sea, creo el héroe, que no es el héroe es el señor de cuatro. Yo no creo que es el caballo, es el que monta el caballo, porque si el caballo solo no produce épica. Es decir, si estuvieran los caballos solos, eso sería un tratado pues de equinos, ¿no? Pero no sería, no, porque, claro, sí, claro que los caballos, y se habla, el que habla, ahí Babel, pues habla de los caballos, ¿no? Pero los caballos montados, porque si no, no, los caballos son algo suelto, sí. ¿No? No, ahora ahora una moda en las novelas, pero en novelas, claramente, donde no se sabe quién es el protagonista, porque la es, por ejemplo, la ciudad, el protagonista. Sí, claro, claro. Claro, pero eso no es tampoco normalmente una novela normal, es como mezcla de historia o algo así, hay unas bueno, novelas pero, bastante pero eso famosas tiene más carácter de épica,
aunque sea una épica muchas veces hasta frustrada, no sé, la novela Petersburgo, ¿no? Pues bueno, pues esa novela, pues bueno, pues tiene ese carácter, y muchas otras tiene sí. como protagonista, pero más bien porque hay mucho, o sea, mucha gente en esas novelas, y entonces eso da la sí, idea. Tú has dicho, tú has hablado de la ciudad, pero sí. puede ser el campo, con el viento sí, claro. solano. Sí, sí. Que no, el protagonista es el campo Castilla, ¿no? Sí. ¿no? Es el campo, bueno, pero no es que sea el protagonista, es que adquiere el campo y las relaciones sí, de la gente claro. que vive en el campo tienen una relevancia tremenda. Como los caballos, que has dicho como tú, los caballos. Precisamente porque ese hombre está montando el campo, por decir así. Porque está alguien que le está dando sentido al campo. Siempre es necesario alguien, claro, alguna persona. ¿Y qué es? Verdad, una sí. persona. O en Moby Dick, sí. en Moby Dick, pues es la gesta de los balleneros. La que en realidad se cuenta, aparte de la locura del capitán. No, pero la que le da sentido a la ballena es la persona. Sí. No es la si persona. La ballena, y si no, que escriba la ballena, claro. Claro, ¿sabes? Si escribieran los animales, pues probablemente serían ellos los que nos dieran sentido a nosotros, ¿no? Quizá. Pero en el caso de que no te consideres animal, que somos animales. No, hombre, sí, racionales. Parcialmente sí, parcialmente. O sea que. Parcialmente sí. Unos más que otros, ¿no? Sí, unos son más animales que otros, desde luego. Pero, y yo creo que lo que hay es esa mezcla. En la novela a mí me parece que es una forma, evidentemente, quiero decir, cuando se acaba aquello de tener que casi decirlo medio en música para atraer a la gente, para cantar, para hacer los cantares de gesta así, de viva voz, pues entonces surge pues ya el cuidado de la prosa, que es callada y que es para y es para leer individualmente, así siempre, ¿no? Pero es una forma, no necesariamente es una forma épica, es decir, también la novela como tal en general es épica, lo que pasa que puede ser una épica, digamos, de tono bajo, en el sentido de que no canta heroicidades muchas veces, sino al revés, sino canta desgracias y brutalidades y cosas repugnantes, ¿no? Incluso. Pero yo creo que forma parte de la épica. Y la lírica, pues bueno, la lírica es la de los sentimientos íntimos en general, ¿no? Y ahí está, que siempre están. Porque somos una persona, somos individuos y somos otra cosa, ¿no? En relación con los demás, ¿no? Sobre lírica, de hecho, he traído de Tsvetan Todorov sí. un fragmento bastante interesante, donde sí. analiza cómo cambiaba, cómo entienden la lírica. Y eso me pareció precioso, que dijo, para Aristóteles, por ejemplo, la poesía es, bueno, habla de poesía, es imitación de la naturaleza. Para Horacio, su función insiste en complacer e instruir. Así pues, la relación con el mundo aparece tanto por parte del autor, que debe conocer las realidades del mundo para poder imitarlas, como para parte de los lectores y el público. Y luego sigue y se fija que normalmente es algo que tiene cierta belleza dentro. Y me empecé a preguntar que realmente tenemos a Baudelaire, ahí no hay belleza. Bueno, hay belleza de expresión, sí. pero no describe belleza. Entonces todas esas teorías no. tan bonitas no encajan, no siempre, no con todo. Es que es muy difícil la clasificación, pues eso, es que todo está entremezclado, ¿no? Pero vamos, que sí hay... Yo creo que, por ejemplo, en un poema que yo considero que es épico, y donde hay rasgos líricos en la expresión, es De rerum natura, ¿no? El gran poema este latino sobre, bueno, sobre cómo ha... ¿Cuál es el sentido, vamos, por qué aparecen las cosas, cómo está, cómo se relaciona todo el mundo material, ¿no? Pues yo creo que es un poema épico de la naturaleza, en efecto, de rerum natura, ¿no? La naturaleza de las cosas. Y a mí me parece que sí, lo que pasa es que la expresión del autor, del poeta, es tan, a veces iba a decir, tan cariñosa incluso, que incide incluso en una especie de lírica de la naturaleza, ¿no? De cómo son las cosas, ¿no? Y yo creo que está, yo, pero que eso es... Y claro que se mezclan, ¿no? Todas las cosas. Pero bueno, lo que pasa es que en nuestros tiempos, pues de la poesía se ha apoderado mucho más la lírica, la epopeya. Es que no estamos en tiempos heroicos. Ya no estamos en tiempos heroicos. Hemos descubierto, yo creo, a través de la historia, ¿no? A través de lo que sabemos de lo que nosotros no hemos visto y de lo que hemos vivido o se puede vivir, aunque no sea, sea en nuestro propio terruño o en otros, ¿no?
Pero lo que hay es que claro, es pero que si el héroe es un ser que se supone que hace cosas extraordinarias. Y parece ser que hoy, sí. a fecha de hoy estamos hoy, en el reverso del heroico. Estamos en la porquería. Nadie hace cosas extraordinarias, salvo en la cibernética, ¿no? ¿Cómo hablamos de lo heroico que antes era el matar enemigos y, en fin, sí. conquistar y tal? Pues hace tiempo que tenemos la idea de que eso pues es algo detestable en general, porque, claro, muchas veces lo es en cuanto que mata personas, ¿no? Y entonces estamos en el otro lado. Estamos en el otro lado, incluso en el excremento, podemos decir, de las heroicidades. Podríamos decir así, que lo estamos viendo, es la porquería de las heroicidades, ¿no? Tenemos más antihéroes ahora que héroes de sí, vieja escuela. Y además eso ya se empezó a ver hace siglos. Es decir, ya ese antihéroe ya surge allá en el 18, por ejemplo. Pero es que el antihéroe es un héroe. El pícaro es un antihéroe. Es un héroe menoscabado, pero no, es un héroe. El pícaro es un antihéroe, yo creo. Por ejemplo, el pícaro es... El tipo del pícaro, a mí me parece que es uno de los primeros antihéroes que hay. Es el individuo arrastrado, el individuo que no sé qué, que no sé, que soporta la vida como puede, que se arrastra por ahí. Sí, claro, es que un señor que soporta la vida como puede y se arrastra por ahí, ya es un héroe por el hecho de que se arrastra por ahí y tiene que sobrevivir. Bueno, eso no, sí. Bueno, no sé si exagero las cosas, pero me parece que... Según el adjetivo que le demos, un hombre por el héroe, por sí. Por el hecho de vivir, todos somos héroes, por el hecho de vivir. Por derecho de enfrentarnos con esta locura que es la vida, que es el mundo en el cual nos toca vivir, ya somos héroes, ¿no? Seré el fontanero, el albañil. Dice, ¿qué manera de generalizar las cosas, de banalizarlas? Pues no me parece que lo es tanto. O sea, el héroe no es solo Gilgamesh. No, yo he ido a lo más, quiero decir, si he dicho el pícaro, porque me ha venido a la cabeza, es porque el pícaro sí representaba el reverso de lo que era deseable o que era cantable positivamente en su momento, ¿no? Entonces dice, no, que también hay esto, que esto es, y además casi mayoritariamente, ¿no? Pero lo que se buscaba era otra cosa, es decir, la moral, es decir, o el impulso que se tenía era llegar a otra cosa, y sin embargo el pícaro pues dice, bueno, aquí estoy, que soy... Yo no soy nadie, no sé qué, pero soy un ladronzuelo. Sin embargo, el que se lleva la simpatía del lector, aunque sea un antihéroe, ese antihéroe, ¿no? Sí, pero eso no tiene nada que ver. Eso simplemente indica que el tiempo, pues eso, no es de héroes. O sea, el tiempo, o sea, que las personas pues han llegado al análisis de las realidades y a la convicción de que, como has dicho tú, pues a lo mejor pues tan válidos son unos como otros, claro que sí, o sea... Porque no cabe duda que el otro es colocar previamente ya al triunfador por encima de los demás, ¿no? Ayer estuve viendo el partido en Madrid y el héroe, y hablaban todo el mundo del héroe, el héroe era Navas, el portero en Madrid. Se había convertido esa noche en un héroe. Luego también el registro de la palabra héroe teníamos que mirarlo con bisturí. No, desde luego no para el fútbol, entiendo. No, porque eso me parece que es, o sea, hombre... No, pero bueno, rasgos para el señor que toda su vida o su vida es muy importante en su club de fútbol. No. El señor ese, esa noche, pues para él, pues tiene rasgos de héroe. Sí, claro, no, ahora verás mucho más lo de héroe en el deporte que en otros términos cualquiera. ¿Por qué? Porque se trata de más de magnificar el deporte, claro. Entonces hay que hacerlo, sobre todo cuando se juega mucho dinero... que ahí está mucho dinero, pues claro, hay que darle un rasgo también épico, ¿no?, a la cuestión, y a veces se podría analizar literariamente las reseñas del fútbol, ¿no?, del fútbol y de otras cosas antes, ¿no?, pues también. Qué pues, tierno, qué tierno y qué cursi. Ha sido el boxeo y otras veces. Qué tierno y qué cursi cuando una chica le dice a su pareja, eres mi héroe. O sea, la palabra héroe, que es que ha sufrido una banalización tremenda. O sea, héroe, pues, señor, eres una persona a la que aprecio. Me dice, eres mi héroe, porque héroe ya ha adquirido, ya te digo, el lustre, el tiempo ha hecho que se degenere el término héroe, ¿no? Claro, pues eso. Aparte de que puede ser un héroe, o sea, para esa chica es un héroe, bueno, ¿no? O se puede ser un héroe para una persona y no para otra, y no para otra. O en una cuestión y en las otras ser un malvado, ¿no? O un canalla, o un...
Lo que dijiste de héroes en deporte también tiene otro sentido porque hoy en día yo creo que más y más gente es muy pasiva. Entonces los deportistas les vemos siempre en acción, actuando. Entonces eso es lo épico de nuestros tiempos. Son los gladiadores de hoy, ¿no? Claro, son los gladiadores de hoy. Es el western moderno. Claro. Bueno, sí, el deporte, una de las... De los comienzos es la lucha, es la guerra. Una cosa importante. La guerra se ha convertido en varios deportes. Una cosa importante, a los que nos gustaría parecernos. Pues no sé. Yo recuerdo que una persona. Eso depende del carácter. Una señora muy allegada a mí me dijo un día: me gustaría que Nadal, ¿cómo me hubiese gustado que Nadal fuera mi yerno? Porque para ella, indudablemente, Nadal reunía una serie de características del hombre, pues, cuasi ideal. Del hombre entrañable, del hombre al que se le puede abrazar, del hombre con el que uno... Sí, en otro tiempo sería el Cid o Rolando. ¿O Rolando? Claro. Pero, oye, sí, pero eso ya está dentro de nuestras propias... de nuestros propios deseos, ¿no? De tener alguien al lado que sea, bueno, pues que del que pueda presumir y sea fuerte... No sé. Sí, eso depende también del carácter de persona que valora más, porque hay personas que valorarán más el físico y, no sé, el reconocimiento, como en el caso de Nadal, y hay personas que valorarán más la mente, mentalidad, carácter, sí, yo creo que ahí va mucho en el carácter de cada cual, ¿no? Ahí, no sé, a mí me puede importar un bledo que alguien dice, no, pues ha subido 14 8000, ¿no? Pues bueno, me importa poco, y sin embargo, claro, digo, siempre me parece que alguien que hace por encima de todos los demás algo, eso es difícil al menos. No sé si es heroico, pero es no difícil. Solo en el mundo del y deporte. El que sea campeón de jugar a canicas en el mundo, pues es muy difícil también. No es solo en el mundo del deporte. A mí me preguntaron una vez con quién te gustaría tomarte un vino. Dije con Baroja. Porque para mí Baroja, pues, no seré un héroe, pero es una persona... Para mí tan entrañable. Hay tantos lazos. Yo entiendo que no tenía nada que ver con Baraja y Baroja no tiene nada de héroes, justamente todo lo contrario. Y en la trilogía La Busca no hay héroes, hay antihéroes. Claro. Hay personajillos pues que eso es el pícaro, en un Madrid detestable. Lo que te he dicho, pero en un Madrid de pícaros como de el pícaro, de Valle Inclán, ¿no? O sea, para ti todos andan... Vamos, para otros un héroe será Rulfo, ¿no? Porque dicen, yo es que lo he pasado leyendo los cuentos de Rulfo, no, me he estremecido. Pues no, para esa persona Rulfo es un héroe. Hay que tener cuidado con el... No, yo creo que no. Yo creo que es una extensión eso de la palabra héroe. Hablando en términos un poco literarios, ¿no? O sea, decíamos... Pero es aquel que lleva tras de sí, pues eso, no porque le guste, porque nos guste. Un artista, por ejemplo, nunca lo consideramos un héroe, yo creo. O sea, a ti te puede gustar mucho, es igual, Antonio López o Dalí, pero no lo consideras un héroe. Es otro tipo de admiración, ¿no? Me parece. Yo creo que tendría que luchar contra algo. No necesariamente luchar... físicamente, pero tener, no sé, opiniones opuestas a todos los demás, intentar a... Sí, pero ese señor dirá, yo soy un héroe, vamos a ver, has hablado de Antonio López, pues yo soy un héroe porque lucho contra la mediocridad de la pintura. Luego es un héroe en cierta forma, ¿no? El carácter no es tanto de héroe como de alguien que pone su intelecto y su capacidad artística hacer lo que quiere. Nos da un poco de vergüenza hablar de héroes que no sean los típicos héroes que dirigen, que detrás de ellos pues va multitud de gente, le sigue multitud de gente, ¿no? Pero bueno, este es un discurso de ya... De todas maneras, estamos centrándonos mucho en la epopeya, ¿no? Sí, y sin embargo seguramente, sí. Seguramente practicamos más la lírica, ¿no? Y además hemos ignorado el drama por completo. Bueno, sí, lo que pasa es que quizás porque está el drama está, o la dramaturgia, drama, comedia, etcétera, están más definidos, no sé por qué, pero quizá, y eso que están mezclados con todo, ¿eh? Yo creo que bueno, el diálogo, que puede ser la conversación, esa está en todo, no digamos en la novela. La novela participa de la epopeya, de la lírica y del drama o la comedia. Eso es evidente. Bueno, otro día estuve repasando lo que decía del drama María Moliner y realmente pues también es discutible, ¿no? El drama pues
trata de asuntos cotidianos que les ocurren a la mayoría de la gente, ¿no? Y bueno, y tragedia es cuando todas esas cosas inciden en la vida de una manera negativa.